Si buscas una tableta con Windows de alto desempeño, pues que va a correr la mayoría de juegos de PC a muy buena calidad, que va a correr Game Pass, en la que vas a poder emular, ya que es Windows, la Lenovo Legion Go es una maravilla para eso. Realmente lo es. Estoy sorprendido que llegamos a esta época en la cual las consolas portátiles, entre comillas consolas, pueden tener tan buena calidad, ¿no? Y eso para mí es un wow. Que estamos en esta época, que llegué vivo a esta época. He probado Steam Deck, Steam Deck OLED, Asus ROG y ahorita la Lenovo Legion Go. Pero aquí va lo siguiente: una tableta con Windows de alto desempeño trae ciertos contras. Y esos contras, si estás de acuerdo con ellos, si los aceptas, ya sean crasheos, problemas con los controles, problemas de configuraciones, pop-ups, links que no puedes picar a la pantalla por alguna razón, bugs de la nada. Adelante, ¿no? Eso está muy bien. Puedes con eso. Que a mí no me interesa. No me interesa lidiar con eso. Es una de las razones por las cuales no me quedé con la Asus ROG Ally y la Lenovo Legion Go me la prestaron. Pero si estás dispuesto a tomar eso, adelante, ¿no? Ahora, que estas cosas tengan Windows implica muchos problemas. Principalmente ya que Windows no está pensado. Miren, qué guapo estoy. Ya que Windows no está pensado para tabletas así. Para con menos consolas portátiles, ¿no? Una de las cosas que vi, como pues, le di a arrancar, ¿eh? Le di a arrancar y no arranca. Ya le piqué el botón de volver. Una de las consolas que vi es que los controles como tal están mapeados. O sea, no vienen como que instalados como un control ya por default integrado, sino que los botones están mapeados. Lo sé porque puedo escribir con ellos. Mija, a ver, ahí la suspendí. Desuspéndete. Ahí está. Ok, ahora veo una cámara. La gente me dice que es porque esta pantalla es la de una tableta, la Y700. De nuevo la busqué y sí es. Y esta cámara la estaba tratando de aplicar, pero no está utilizable. Interesante, ¿no? Se ve que sí está reciclada la pantalla. Bien, especificaciones técnicas. Y nada más. AMD Ryzen Z1, Windows 11 Home, 16 GB de RAM, 1 TB de almacenamiento. Esta es de 512, batería de 2 celdas de 49 watts por hora. La pantalla, ¿dónde está la pantalla? Ahí. Y eso ya lo sé. Para micro SD, los abanicos. ¿Dónde las pantallas? Aquí. Sé que es 2K a 144 Hz, de 8.8 pulgadas. O sea, bastante grande. Y bueno, creo que es lo importante, ¿no? En fin, así puedes hacer esta mamada. Que es una chinga hacerlo y nunca. A veces funciona bien, a veces no. Ok. Usualmente utilizo este juego porque es lo que más te atrapó. Lo quito y vuelvo a ver ese y regreso control desconectado y me lo quito, lo cerró. Bien, vamos a verlo otra vez. Bien, usualmente lo que más juego es esto, Shadow War, porque es un juego. Estaba esto es lo que me caga, no poder, no quería hacer esto una comparación. Pero no poder simplemente darle al pinche botón de power y ponerme a jugar es la razón por las cuales no me quedo con el Windows portátil. No, a pesar de que se me hace muy bonita la consola, la pantalla está preciosa. ¿Qué les cuesta que yo pueda hacer esto? Y ya, está el juego. Listo, listo para jugar. Eso es lo que no entiendo, ¿no? O sea, esto no lo prendo desde ayer, que está jugando con la nueva. Y yo estoy como que en un caos aquí, ¿no? Pero bueno, este no es un review del Steam Deck OLED. Estamos hablando de la Lenovo Legion Go, que ahora aparentemente decidió no estar conectada a internet. Esa es una interesante, ¿no? Despertar ya para estas consolas es como que un volado. ¡Ay, la suspendí! ¡Ay, volví! ¡Ah, oh, la suspendí, volví otra vez! ¡Ah, ya no sirven los controles! ¡Ah, la suspendí, volví! ¡Ah, ahora no está jalando el Wi-Fi! Y así, ¿no? Ok, ahora sí ya. Ya me va a dejar. Bien, la pantalla está hermosa, sí refleja. Una de las que más me preguntan es que es muy reflectiva. Sí es reflectiva, pero todas las pantallas de estas cosas son reflectivas. Hay unas que les meten una tapita, o sea, una capita que lo que hace es que
Disimula, no. Hace que sea, bueno, no hace que sea menos reflejante, sino que la luz la dispersa. Igual refleja, pero no puedes ver caras, por ejemplo, porque se ven borrosas. Pero igual están reflejando, ¿no? Esas capitas no pueden ser muy gruesas, porque si no se empiezan a opacar las pantallas. Ventaja de que sea tan reflejante es que se ve muy bien la pantalla, que no tenga esas capas, ¿no? Así que, si no te molesta verte todo el día como yo, hola. No hay pedo, ¿no? Pero si juegas no sé, en el monte por alguna razón, pues vas a actualizar. Qué bien. Te va a molestar. Los lugares cerrados o en la ciudad, pues te alabé. Déjame jugar. No se puede sentir. Oh, salió mal. Son los que en el carro. Necesitas internet. Otra vez. Estás conectado a internet, güey. Chingada madre. Tengo que cambiar de red. ¿Vieron cómo lo que hice allá? Nomás le di y jugar. En esto es donde truena esta madre. Donde truena en la que, ¿sabes qué? No vas a jugar tanto como crees, ¿no? Vamos a quitar wifi. Vamos a poner para wifi otra vez. Te conectas a este. La conectada. Acepta. Ahora sí. Por eso no me gustan. No es porque sean malas y creo que las personas que saben al mercado que van. Hijo de tu madre. Estoy haciendo un review. Estoy grabando en vivo. No hago cortes. Estaba jugando esto ahorita. Estaba jugando sin pedos. Ahora no se quiere conectar a internet. Lo que voy a hacer mientras hago el review, reiniciarla. Mientras sigo hablando de la consola, ¿no? Otra vez. La he reiniciado 2 veces en 2 horas. Preciosa la pantalla. Eso no se lo voy a discutir. Los controles, mientras. Bien, un poco pequeños. Con su brillo. El pad es una porquería. Igual que en todas. Los pads son una porquería. Solo son para seleccionar. Juegos de pelea aquí. Olvídate de ellos. Acá está el botón de acceso a opciones del Steam Deck. Y esos son para el juego. Digo, porque yo muchas veces quieres pausarlo aquí y es acá. Digo, de la Legión Go. Sorry. Te vas a ir acostumbrando, ¿no? No te preocupes por eso. No estoy inventando nada. Esta es mi experiencia con estas consolas. Y mucha gente se la traga. Y dice, no, güey, está bien perra. Lo que pasa es que no le sabes mover. No, güey, no es que no le sepas mover, es que es Windows. Tú no tienes la culpa. Porque te van a hacer sentir culpable los pinches fanboys. Porque siempre hay fanboy de todo, ¿no? De lo que compres hay un fanboy. Y te van a quedar hacer sentir culpable, decir es tu culpa. No, simplemente Windows tiene muchos problemas. Vean todo lo que yo voy queriendo empezar a jugar. Otra vez. Jugar. Que me sales ahora. Ahora, peso, 800 gramos. Algo pesadita, ¿no? Acá está una entrada tipo C. Y acá está otra entrada tipo C. Micro SD, botones de volumen. El power que dio diferentes colores. Salida 3.5. Salida de los abanicos. Una basecita. Vean, sin pedos, no lo reinicié. ¿Cuánto puedes jugar, no? Para cuando inicio ya se me acabó el pinche break. Ya vale madre. Como que, güey, pues ya está. Ah, no voy a dar los controles. ¿Saben por qué no voy a dar los controles? Porque iniciamos rápido el juego y aún no se carga el mapeo de controles. Vamos a darle acá. Aquí está, como pueden ver. Aquí están funcionando. Controles del Xbox. Ya está listo. Estaba jugando sin ningún problema hace un momento. Es sorprendente. No quiero hacer quedar mal a Lenovo. De hecho, una persona de mis buenos amigos. Simplemente no grabo 2 videos. No hago 2 reviews. Esta es mi experiencia. Sí, puedes jugar a veces. Hoy no, ahorita no. En este momento no. Vuelve, perra. Vuelve. Quiero hacer una review. Y hay gente que le gusta esto, ¿no? Está batallando con Windows, está moviéndole cosas. A lo mejor me falta hacer un tweak de algo, configurar algo. Pero lo interesante es que ahorita estaba jugando. Y a lo mejor me va a decir, por ahí es que no le moviste esto, es que no le moviste aquello. Pero ahí está, ahí está, ahí está. ¿Vieron? Volvió. ¿Ya puedo jugar?
Así puedo jugar. Nomás que quién sabe qué pasó con los archivos, que no agarró mi save. Y ok, ¿no? Tú lo vas a hacer. Ya te dije, quieres la tableta con Windows, quieres lidiar con estos pedos, adelante, ¿no? Y se van a actualizar y eventualmente van a ir reduciendo, pero estas cosas ya están actualizadas y se supone que tienen menos pedos, pero yo veo muchos pedos, ¿no? Ahora, esta cosa está corriendo abajo de 60 cuadros en medios. En mi Steam Deck, cuando lo puse a 60 cuadros en medios, bueno, corrió automáticamente a 60 cuadros. 90 después, lo bajé a 60. Tienes todas las opciones aquí de limitantes de cuadros. Y de aquí está. ¿Por qué tienes una cabeza? Aquí está. La resolución la tengo en Full HD. Puedo darle hasta 1080. La puedo tener más todavía. No pasa nada. 60 Hz, 144 Hz. Y los métodos de desempeño, ¿no? Performance, Power Saving. Power Saving para que consuma menos. Para muchos juegos a lo mejor requieres más poder. Ok, cosa que me gusta. Porque aunque no lo crean, tiene cosas que me gustan, ¿no? Y lo principal es que la puedes parar. Como te gusta, ¿no? Ahora, esto del desacoplo, del desacople de los controles, presiento que se debe bastante a que esta cosa es una tableta. ¿Y cómo tal? Ya sabes, ¿no? La tableta del Lenovo Y700, que la busqué. Sí fue. Y es más que nada eso que... Oh, hombre, ya sé que estás conectado, güey. Tiene un segurito atrás. Prefiero cómo se quitan el switch, ¿eh? Y tienes que sacar el seguro y luego... Nunca dice exactamente cómo. Si no, seguro. Y tiene gente que la tiene. Esta cosa dice, wow, está bien perra. No sabes. Ah, la chingada, no salgas, pues. Trabado está mal. Ya me rindo, no sale la chingada. Y como ya saben, esta madre es para que, pues, le hagas aquí... Y se haga un ratón, ¿no? Que no va a salir ahorita porque no quité el otro. Lo voy a quitar. Entonces que está grande. Como está tan grande, es no muy manipulable, ¿no? Y ese es otro problema. Jugar con ella no ha sido cómodo. La manera más cómoda que tengo para jugar... Ahí está. Es en mi regazo. Medio acostadito, ¿no? Ahora, ¿neta quieres jugar así? Así. Ya tenía que diga, ah, yo quiero jugar así, güey. Y se apagaban los controles. Ya aprendió así. ¿Neta? Esto vas a poner así, con una base. Y es un pinche mouse que te no está jalando y no pienso mover. Neta que no tengo paciencia para esto. Si te gustan, qué bueno. A mí no, paso. Está bueno el concepto. Se ven bien los juegos, pero siento que falta un chingo de estas cosas, ¿no? Especialmente a Lenovo Legion Go. Me voy por la Asus. Rogalai. Está más económica. Y creo que tiene menos pedos, ¿no? Aunque me va a quemar el micro SD, sí acepto que me queme la micro SD por no lidiar con tantos pinches pedos de software. 13 minutos de video. Vieron lo que pude jugar. Vieron cómo a veces no funciona. En este caso no se prendió este control. Aquí tienes todos los botones extra. Y este es el nuevo Legion Go. ¿Te llama la atención? Está bien. No digo que sea mala, simplemente digo que son demasiados pedos para mí. Más por el precio. 16 mil pesos. Estamos hablando de una buena laptop que hace todo esto, ¿no? La pantalla está muy perra. Más que las laptops que he visto, pero... falta trabajo. Nada, pero acompáñame, suscríbete. ¡Gracias, Dani! Espero que tú lo disfrutes, bro. Yo sé que a lo mejor tú sí. O la revendas, no sé, ¿no? Y te compras otra cosa. Suscríbanse, compartan. Paz.